En esta oportunidad vamos a estudiar la determinación, estabilidad interna y estabilidad externa de armaduras. Primero vamos a estudiar la determinación estática de armaduras. La determinación estática de las armaduras es un análisis que permite establecer si una armadura, por ejemplo, esta armadura, que es una estructura compuesta por barras unidas en sus extremos, puede resolverse usando solo las ecuaciones de equilibrio estático. Si yo te pregunto, por ejemplo, esta estructura que tú ves acá, esta armadura, en la cual en el nudo B actúa una carga P, solamente utilizando estas tres ecuaciones de la estática, ¿puedes resolver esta armadura? Es decir, ¿puedes calcular todas las fuerzas internas en las barras de la armadura? Para poder responder esa pregunta, es necesario estudiar la determinación estática de las armaduras. ¿Y cómo se hace eso? Pues se aplica esta pequeña fórmula que tú ves acá. Por ejemplo, si B más R es igual a 2J, entonces es estáticamente determinada. Estáticamente se dice porque voy a usar las ecuaciones de la estática, es decir, estas tres ecuaciones: la suma de fuerzas en la dirección X, suma de fuerzas en la dirección Y y sumatorio de momentos, ambos o las tres ecuaciones tienen que ser cero, es decir, tienen que estar en equilibrio. Ahora, si B más R es mayor que 2J, es estáticamente indeterminada o se dice que es una estructura hiperestática. Cuando obtienes este valor, significa que no es posible resolver esta armadura solamente con estas tres ecuaciones. Cuando B más R es mayor que 2J, significa que esta estructura no es posible resolver usando solamente estas tres ecuaciones. Me va a faltar más ecuaciones. Por eso se dice que es estáticamente indeterminada. No puedes determinar todas las fuerzas internas con la estática. Pero ahora, ¿qué es B? ¿Qué es R? ¿Y qué es J? Acá te explico. B es el número de barras de la armadura. R es el número de incógnitas o reacciones que tiene la armadura. Número de reacciones le vamos a poner. Es decir, estos apoyos, por ejemplo, en el apoyo A, en el apoyo B, van a generar incógnitas o reacciones de la armadura. Por ejemplo, en el apoyo A, como es un apoyo articulado, existe dos incógnitas. Y en el apoyo B, como es un balancín, existe una incógnita. Por lo tanto, acá tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. En este caso, R valdría 3. B es la cantidad de barras que existe. Por ejemplo, acá tengo una barra. Por ejemplo, AB es una barra. BC es otra barra. CD, otra barra. Y así sucesivamente vas contando cuántas barras hay. Y eso es B. Y J, J es el número de nudos. Voy a ponerlo por acá. Así. Es número de nudos. Por nudo, entiéndase que es esta unión. Acá tengo un nudo C. Acá tengo otro nudo D. Otro nudo el F. Otro nudo acá en el G. Otro nudo el B, incluido estos apoyos que también se consideran nudo, porque acá hay un nudo, otro nudo y otro nudo. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J valdría 7 para este caso. Y de esa forma es como vas a obtener si la armadura es estáticamente determinada o estáticamente indeterminada. Entonces, si aplicamos para esta armadura, como ejemplo rápido, vamos a escribir lo siguiente. ¿Cuánto vale B? Vamos a contar. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto, B vale 11. Ahora, ¿cuánto vale J? Vamos a obtener el valor de J. Y voy a escribir por acá. Acá tengo J1. Por acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerda que hemos dicho que J es el número de nudos. Por lo tanto, hemos obtenido que J vale 7. Ahora vamos a obtener cuánto vale R. Recuerda que R es la cantidad de reacciones o incógnitas que tiene la armadura. Por lo tanto, acá tengo una incógnita, otra incógnita, que son dos. Voy a llamarlo esto A sub Y. Por acá A sub X. Y por acá voy a tener otra incógnita en el apoyo E. Y le voy a llamar E sub Y. Tengo tres incógnitas. ¿Sí? Ahora vamos a operar B más R. ¿Cuánto vale B más R? B vale 11. ¿Y cuánto vale R? 3 nos da 14. ¿Cuánto vale 2J? 2J, J vale 7 y esto vale 14. Si yo comparo estos dos, mira, son iguales. Entonces significa que estamos en este caso. Por lo tanto, esta estructura o esa armadura es estáticamente determinada. Ahora analicemos esta armadura. Vamos a escribir cuántas barras hay. Acá tengo, por ejemplo, una barra, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerde que todo esto es una barra, ¿sí? Una única barra. Entonces todo eso, 7, 8,
9. Existen 9 barras. B vale 9. ¿Cuántas reacciones hay? Este es un apoyo fijo. Todo apoyo fijo tiene 2 incógnitas. Ahí está. Y este es un apoyo móvil. Todo apoyo móvil tiene una incógnita. Por lo tanto, solamente tengo 3 incógnitas. R vale 3. Ahora vamos a obtener la cantidad de nudos. Acá tengo un nudo. 2, 3, 4, 5, 6 nudos. J vale 6. Ojo, acá no hay nudo. No hay ninguna articulación. No se está uniendo estas barras mediante pasador. Todo esto es una barra entera. Por acá hay otra barra y por acá existe otra barra, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cuánto vale B más R. B vale 9, R vale 3 y obtenemos 12. ¿Cuánto vale 2J? 2 por J que vale 6, también obtenemos 12. Ahora, si comparamos estos dos valores, si yo comparo estos dos valores, 12 es igual que 12. Lo que significa que B más R es igual a 2J. Entonces también estamos en este caso. Por lo tanto, esta armadura es estáticamente determinada. Por ejemplo, si actuara una carga por acá P, por cualquier lado, y si yo resuelvo eso con estas tres ecuaciones, voy a poder obtener cada uno de estos incógnitas y además voy a poder obtener cuántas son las fuerzas en cada una de las barras. Eso significa que es estáticamente determinada. Es así como se obtiene la determinación estática de una armadura. En el siguiente video vamos a estudiar la estabilidad interna y la estabilidad externa de la armadura. No es lo mismo que la determinación estática de las armaduras. Nos estamos viendo en una siguiente clase.